Hola, buenas jugadores, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis, seguimos en el Workers Research Soviet Republic. Acordaros, este juego indie de construcción. Construcción me refiero a hacer tu propia colonia, tus propias ciudades, ¿vale? Pillar recursos, hacer las infraestructuras, el tema del transporte. Como veis, la verdad es que tiene muchas cositas. También es verdad que está en Early Access, es decir, que es un juego que no está acabado. ¿Veis? Dice aquí un campo de fútbol. El otro día, pero a ver, necesitamos que vengan. A ver, vamos a poner 10 tíos más, a ver si conseguimos un trabajador, vale. El otro día empecemos con la piedra. Tenemos aquí asfalto, piedra. Vamos a hacer alguna cosita más para que esta piedra sacarle rendimiento. Y lo demás, de momento, lo vamos a dejar tal como está. Tampoco me voy a preocupar mucho porque simplemente os quería enseñar el juego. Y hasta el juego está a 22 euros o 21,99, 22,99, algo así. Es un poco caro, ¿vale? Para lo que de momento ofrece un juego en Early Access, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que en rebajas de Steam suele estar más barato. Entonces, más barato, pues la verdad es que está bien. Yo creo que a mí me costó, lo vi 12-13 euros, pero porque a mí me gustó. A lo mejor no me tendría que haber esperado al comprarlo, pero ya sabéis que estos juegos de Early Access, cuando están acabados, valen más, ¿vale? Entonces, ¿veis? Este de aquí hace grava a través de piedra. ¿Qué pasa? Lo ideal es conectarlo porque así, digamos, sería lo ideal. Pero lo vamos a poner aquí y ya. Así que a ver cómo lo hacemos, tío. O sea que no me quiero cargar el bosque, pero bueno, lo voy a cargar. Listo. Vamos a ver si conectamos esto con esto. Porque, a ver, la piedra, tenemos aquí un mogollón de piedra, la podemos enviar a la frontera, pero vale muy poco. La piedra no vale la pena. Yo creo que gastas más en irte para allá y todo el rollo que en... que llevarla, ¿vale? Entonces, llevamos piedra y sale grava. Vale, aquí, ojo, mira, ¿veis? Sin electricidad. Aquí no llega electricidad. Aquí de momento no llega nada de nada. Vamos a hacer una cosa, carretera. Si consigo enchufarla por aquí, listo. Vale, una cosa hecha. Otra cosa, a ver, me deja, no me deja. Aquí hay una montaña, creo. Putada, Vale, aquí, pero bueno, podemos hacer... electricidad. A ver, ¿dónde me llega la electricidad? Me está llegando aquí, pero aquí tenía esto, que esto que me da potencia a todo esto. Y esta de aquí me da potencia a esto, pero no a esto. A esto me da esta. Que esto lo puedo poner a lo mejor aquí. Vamos a poner la pausa porque cuando paras esto,
te llevas un problemón que te cagas. Ahora quedáis sin luz. Vale, un segundo. Una putada porque sí que es una putada, sí. Vale, a ver si consigo. A ver si consigo esto. Aquí. Aquí, vale. Lo único que... El problema que... Ah, mira, aquí le llega corriente de algún lado. Aquí le llega corriente ya de algún lado, no sé de dónde, pero le llega. Aquí le llega, ¿no? Corriente, vale, corriente. Y aquí. Sin trabajadores, falta. Entonces, lo que vamos a hacer es. ¿Este de cuánto es? 39. Vamos a poner otra casa aquí. Listo, aquí. Es que esto no tiene que conectar aquí, tío. Gilipollas. Seré gilipollas. Esto tendría que conectar aquí, pero bueno, da igual. Vale. Van a venir y ahora lo que tenemos que hacer es venir a este de aquí que nos pilla más cerca, comprar tolva que cargue piedra. Esta 5 toneladas, 7. Esta, vale. Y vamos a venir de aquí. Aquí, aquí, vale, aquí, no, aquí carga la piedra, vale, y aquí descarga la piedra, empezar, vale, vale, trae piedra, vale, perfecto. Luego, ¿qué vamos a hacer con...? Aquí, aquí no pueda. De áridos no puede haber nada. La grava, ¿dónde coño la vamos a mandar? Como veis, mirar. De momento, la grava es, se paga 8. El carbón a 19, pero veis que la piedra se paga 3. Es decir, que prefiero enviar el carbón 19, es que es una pasta, ¿eh? Prefiero enviarlo para allá. A ver, ¿y esto cómo lo tenemos? Vale, tenemos carbón aún aquí. Y me preocupa esto. Tenemos, seguimos teniendo carbón. Esto en principio saca 3 y pico toneladas. Esto saca 2,40 y pico toneladas. También les depende donde lo pongáis, ¿eh?
la zona, hay zonas que tienen, sacan más recursos que otras. Da igual los trabajadores que tengáis, ¿vale? Vale, estos de aquí. Estoy sin electricidad, pero electricidad llega, ¿no? Aquí, ¿o no? A ver, vamos a ver aquí esto. No, ¿veis? No le llega electricidad. Y de aquí tampoco, ¿eh? Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a alargar esto. Esta, ¿a quién le da? Aquí, vamos a ponerlo a lo mejor aquí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vale. Aquí justo. Oh. No me deja, ¿eh? Y aquí. Oh, hija puta, el sitio bueno era este. Bueno, pero aquí también. Este puede. Este puede ir bien, ¿no? Aquí. A ver, dejarme que mire un poco. Ahí. Listo, perfecto. Ha entrado de puta chiripa. Vale, listo. ¿Esto tiene electricidad? Sí. Esto tiene falta personal. Vale, ¿y este qué? Vale, ya tienen electricidad, ¿eh? ¿Eh? Y aquí estamos haciendo grava. Perfecto, tío. La guardería. ¿Este le da para llegar? A este sí, por eso, ¿no? Vamos a ver una cosa, a ver si consigo. Claro, es que esto no está conectado. Vamos a hacer una cosa, a ver si. Sí. Por ejemplo, este. Hijos de puta, no llega. Y de este tampoco. Entonces la única solución que nos queda a lo mejor es hacer. A ver, porque colegios. Esto es la guardería, a ver, vamos a ver. ¿Esto es la guardería? Sí, me falta un colegio, vamos a hacer un colegio a lo mejor aquí. En esta zona de aquí. Educación, colegio. Vale. Lo he hecho así como. Y como antes, que soy gilipollas. ¿Veis? Esto no se puede conectar. Vale, lo vamos a hacer solo andando y ya está. Vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo aquí y vamos a poner aquí. Vale. Y aquí en medio. Va.
Vale. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Ver más cosas del juego. Ver más cosas del juego. Es que no hay más, ¿vale? De momento, nuestra ciudad minera, ¿veis? Pero todo hay que... Estamos haciendo... Lo que pasa que, como veis, el tema arquitectónico deja mucho que desear. Pero bueno. Y escucharme, y este hace alimento. Y supongo que esto lo lleva aquí. A tope, ¿eh? Pero claro, esto para que salga realmente rendimiento, creo que tienes que hacer una cosa y reventarlo todo, ¿vale? Pero bueno, de momento esto va así y no podemos hacer otra cosa. Entonces, carretera guapa de estas, vamos a hacer una recta aquí. A lo mejor un poco más así. ¿O no? Sí, vale. Porque acordaros que había más industria para hacer. Más industria, educación, industria agropecuaria, esto ya. Fábrica de comestibles, esto lo hicimos el otro día, ¿vale? Destilería, consumo máximo. ¿Veis? Si hacemos cultivos, produce alcohol, que eso nos va también muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer también es aquí. Asignar campos, porque podemos hacer el tema ese de campo mediano. A ver, aquí porque no me deja debido a infraestructura. ¿Qué infraestructura hay aquí? Ahí, aquí, vale. Vamos, la carretera. Perfecto. Y ahora esto. Vale, tenemos tres campos. ¿Por qué? Porque ahora me he dado cuenta de que los cultivos también van bien para hacer esto de aquí. Alcohol, carne no. Nos hemos ganado. Pero ¿dónde está? Destilería. Vale, producción de tal, almacén, tal, y exporta. Perfecto. Y esto lo podemos hacer como esto viene de aquí, ¿veis? Es que la putada es que esto se podría meter aquí. Y no hacerlo todo por carretera, pero bueno, me da igual. Destilería y la carretera. Perfecto, tío. Entonces, cuando tengamos aquí cultivos por un tubo, porque esto en principio crecimiento, crecimiento, y esto. El campo requiere de máquinas. Vale, vale, vale. Pero en principio están asignados aquí. Búsqueda automática. Veis que lo tiene. Vale, pues vamos a pillar otra de estas. Y otra de estas y el cerrado. Vamos a hacer uno baratito, tío. Este mismo, 4000. Este va. Vamos a ver. A ver, aquí viene, ¿no? ¿Esto qué es? Hacer otra estación
A lo mejor de autobuses por aquí, pero de momento no nos hace falta. Tenemos esto. Sin recursos, falta de cultivo. De momento esta la tenemos parada. Que nos da igual. Esto lo tenemos parado, pero me da igual porque lo que necesito es que aquí esto suba, porque si no se lo lleva todo esta mierda de aquí, ¿veis? Y es una putada, pero en principio esto, el alimento tiene que venir, ¿no? Aquí. Mira, alimento, ¿veis? Que mira, ya empezamos a tener aquí, ¿vale? Por cierto, aquí cómo va, esto sube, ¿y esto qué? Mira, grava, toda la grava que tenemos. Pues lo que vamos a hacer, dejarme que pare porque es coger de aquí otro bus, el camión más grande que tengamos, que pueda cargar grava 7, 12. Vale. Pues vamos a decirle a este que coja la grava de aquí, de momento, y la lleve aquí. Vale. Aquí carga grava completa. Y aquí descargar carga completa la grava. Estar. Vale, para que no se nos ponga esto a tope, tío. Este va poniendo piedra aquí. Bueno, eso ya me da igual. Este, como era esto, como está aquí. Y esto aún sigue teniendo carbón. Perfecto. Bueno, de momento no tengo no tenemos esto. Perfecto. No sé si así. Vale, sé que me lo marca. Vale, lo que os decía, tenemos más industria. He hecho esta de petroquímica, no, pero madera, ¿vale? Campamento de madera. Producción diaria, tal, tal, tal. Y produce madera. ¿Y esto dónde hay que hacerlo? Aquí. Podemos ponerla aquí. Perfecto. Aquí que necesitamos, sin electricidad, ni trabajadores, ni camiones. Vale, este que necesita un camión de tronco, de troncos. Vale. Creo que no hará falta más. No decimos electricidad, necesita. Vamos a hacer una cosa. Porque no sé yo cómo las. Esto de aquí. De aquí puedo sacar otra vez y llevarla a lo mejor hasta esta zona de aquí. Es que creo que será lo mejor. Hostia, vale, bueno, da igual, aquí, de aquí ya, este ya tiene electricidad. Vale, pueden llegar aquí y
pueden llegar aquí si les pongo camino. Es que no, esto creo que no necesita. Mierda. Esto creo que no necesita. Sí, debe necesitar trabajadores. Saco, ¿eh? Esto hay que pensarlo bien, pero bueno, es que me da igual. 12 trabajadores. No sé dónde voy a llevar esto. Aquí tengo un almacén. Que esto coge madera, ¿no? No, tablones. Bueno, este produce. Esto produce madera. Hierro, carbón. Vale, ¿dónde coño? Mi pregunta es, ¿dónde coño llevo la madera? Al menos en un almacén. Cemento, cultivos, tela, ropa, químicos, ladrillos, madera. Almacén abierto. Este tiene madera, así que veis, pero lo podría hacer aquí. También soy gilipollas, porque si hago esto, vale, y hago esto, a ver si me sale. Y esto lo traen aquí al almacén abierto pequeño y me pondrá madera. ¿Veis? Lo bueno, claro, es que cuando no se va a distraer, lo bueno sería conectar todas estas mierdas así, así nos ahorramos camiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto está así pensado. Aquí no hay más. Vale, digamos que los cultivos estos vayan rápido, porque tenemos que activar esta central de aquí, que nos falta cultivo. Mira, ¿veis? Esto lo pone aquí y veis, automáticamente viene aquí. Joder, es que es cojonudo. Es que esto es cojonudo. Perfecto, esto lo podemos dejar, que esto ya más o menos va a poder funcionar solo. ¿Veis? Hoy hemos tocado también la madera. Hemos visto la mierda esta. ¿Esto qué es? Grava. Falta piedra.
Pero escúchame, la piedra me la trae este tío de aquí, ¿no? Mira todo lo que hay. Pues vamos a poner dos camiones, ¿no? Igualmente podríamos hacer que hicieran la ruta, ¿sabéis? Que cogiera aquí, que cargara la grava, la llevara a la frontera. Pero bueno, es que esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. ¿Veis? Vamos a pillar otro camión y lo vamos a ver cómo se hace. Tolva. Uno de estos grandes. A ver. No, el grande es este. Vamos a poner este medio y ya está. Vale, vamos a decirle a este tío. ¿Veis? A ver si lo hacemos bien, ¿eh? Que venga aquí. Perfecto. Aquí. Cargue. Aquí tenemos piedra, ¿no? Piedra. Y venga aquí. Aquí descargue la piedra. Vale, pero que cargue grava. Vale, aquí descarga completa. Carga completa de grava. Vale, que aquí lo que... A ver. Mierda, esto fuera. Carga y descarga. Y luego vamos a ponerle otra más aquí. Esta de aquí, que aquí descargue la grava, que es lo que nos da pasta de momento. Empezar. Vale, a ver si lo he hecho bien, porque aquí estaba la piedra, ¿no? Aquí está la piedra, sí. Aquí está la grava. Sí. Vale. ¿Veis lo que os decía? Joder, con esto es cojonudo. ¿Veis? Con esto, hacer estas cosas así. Y bueno, como hemos hecho aquí con esto, claro, son cosas que vas aprendiendo. O sea, mirad, la ciudad tampoco queda del todo fea, ¿eh? O sea, que claro, lo hemos hecho. A ver, no había un plan urbanístico ni nada por el estilo. Hemos hecho como más o menos como íbamos pudiendo. Y ya está. Que por ejemplo, que estos que vienen aquí podríamos comprarles alguna cosa, por ejemplo, cultivos. Pero vale, vale 18. Yo de momento estoy vendiendo todo lo que puedo para... ¿Veis? Vamos bajando, pero vamos bajando muy a poco con todo lo que hemos construido. Todo esto empezamos con 10 millones y aún tenemos 800. Es decir, que no nos ha costado tampoco la vida, ¿vale? Vale, este no obtuvo alimento, no obtuvo carne. Estos de aquí tienen un problema grave, que no pueden acceder a la tienda de comida. Vale, todo esto hay que afinarlo bien, porque es que si no es un coñazo, ¿eh? Claro, podemos hacer, a ver si así conseguimos que de aquí... Vale. A ver ahora. No. ¿Veis? No. Se corta aquí y no pasan por aquí. Bueno, da igual, vamos a hacer una cosa. Más mierdas de estas. No pondré árboles porque habéis visto que aquí pusimos árboles y mira que han crecido, no se ven ni los edificios. Pero bueno, esto va... Y la madera, pues ya veremos qué hacemos. Tenemos que coger algo que vaya a la madera. Entonces, vamos a hacer cositas. Por ejemplo, este, vamos a parar un momento. Este va de la aduana, carga en el almacén de áridos pequeños y carga aquí. Vale, vamos a ponerle una parada más. No, una parada más no, calla. Vamos a... Nos olvidamos.
en la aduana, que descarga, le vamos a decir que cargue. Ah, mierda, no se puede, es verdad. Claro, le voy a decir que cargara alimentos, pero veis la complejidad del juego. No, este camión no sirve para el tema de los alimentos, ¿vale? Solo sirve para los áridos y todo esto. Podemos arreglar un poco el tema este. Me toca los cojones, pero bueno, tenemos que hacer un alimento. Saldrán comestibles, pero es una putada. Vale, escuchadme ahora. Vale, ahora sí que pueden llegar aquí. Estos pueden llegar a todos lados. Estos de aquí que... Uy, este le va justo, ¿eh? Estos no pueden llegar ahí. Pero bueno, sí que pueden llegar aquí, ¿veis? A la otra tienda. El colegio. Toda esta zona, la guardería. El cine, ¿cómo va ahí? No hay nadie que me venga a correr aquí, tío. No, esto es un problema. Podemos poner una casita. Esto, poner una parada de bus. Igual que tengo esta, porque aquí sí que viene gente, ¿no? Un poco. Podemos poner una parada aquí. Vamos a hacer una parada de autobús. Vamos a hacer una paradita de autobús. A ver. Aquí me deja. Aquí es que la quiero aquí cerca de esta estación, ¿sabéis? Listo. Ahí, vale. Perfecto. Vamos a comprar un bus. A lo mejor no hará falta que tampoco sea... Que sea la puta bomba. El autobús. De 7 pasajeros. 52, 60. Es que tampoco hay más. Mira, 40. Vamos a poner uno de estos de 40. Y le vamos a decir que sus paradas sean esta. Esta. Faltaría a lo mejor una más aquí. De momento, este, vamos a poner una más aquí, ¿vale? Vale. Esto. Vale, y vamos. ¿Dónde está este auto? Aquí había uno que salía de algún lado.
hacía. Joder, esto ya el tráfico ya empieza a ser espectacular, ¿eh? Vale, hay uno que hace dos paradas. Este es. Vale, vamos a añadir una nueva parada que es esta de aquí. Perfecto. La gasolinera tiene gasolina. Perfecto, 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 perfecto. Vale, pues vamos a dejar aquí ya, tío, porque, joder, solo nos falta. Pues, mirad, esto en principio cosechando. Y esto en principio tiene que ponerse a tope. Cuando esto se ponga a tope, vamos a poner uno también que venga para acá y traiga para hacer alcohol. Vamos a hacer un review rápido. Vale, madera. Perfecto. Esto sigue sacando. ¿Cómo va esto de piedra? Bien, de grava. Bien. Esto. La mitad este de asfalto, mira, el carbón va bajando, ¿eh? Vamos a ver cómo está. Esto tiene suficiente y esto tiene de momento suficiente. Cojonudo, cojonudo. Y esto que aquí hay visitantes, pero trabaja, falta personal, ¿eh? Mira, esto de aquí que cultivos, alimentos. O sea que este tiene que esperar que lo fabriquen y lo saquen, pero bueno, no tengo prisa. No tengo ninguna prisa, ¿vale? Y esto, yo no sé, ¿veis? Ahí se pueden mejorar las carreteras. Ahora tengo puesta esta. Máximo, ¿eh? Me da pie 95%. Bueno, esto es. Que es que esto es lo mismo, tío. Puentes, mirad todo lo que podemos hacer, tío. Buah. De momento, y solo tenemos de momento una gasolinera que todo el mundo viene aquí, o sea que no. De momento. Ya está, podemos hacer una como una ronda que dé la vuelta aquí a la ciudad, ¿veis? No estaría mal, vamos a hacer una cosita. Ya para trapichear con el, un poco con el juego. O sea que me jode porque esto si borro aquí, la lío parda, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Vale, voy a probar igualmente. No me deja, ¿eh? Sí. Aquí sí. Vale, vamos a hacer una. A ver si ya lo consigo. O sea que esto no va muy bien, porque cada vez que quitamos un puñetero cable de este para conectar aquí, ¿veis? Ya no me deja. Así. ¿Me ha dejado? ¿Tengo corriente aquí o no? Sí. ¿Hay corriente? Sí, vale. Vale, tenemos esto aquí y la carretera esta. Porque esta es la principal.
puedo hacer con esta, que de la, pero veis esta montaña, esto aquí habrá que hacer algo, tío, un túnel o algo, que a lo mejor lo hacemos en el próximo vídeo, porque algo más habrá que hacer. Ya os digo que no quería hacer muchos vídeos, os quería enseñar un poco el juego por encima, tío, y pero creo que mirar, que es que la verdad es que te empieza a... ¿Me están haciendo esto aquí? Ah, no, porque... Ah, mira, coche para transporte. Vale. Vamos a esperar un momento. Ah, mira. Ahora se lo está llevando, ¿no? Vamos a ver si tenemos aquí... He visto... Sí, mirad, cuatro... Si el hijo puta lo carga a tope, ¿eh? Y aquí igual, ¿eh? Esto se pone a tope y viene el camión y, pues, y se lo lleva. Ahí está, ¿qué? Está nada. Joder, podríamos haber hecho más campos, ¿eh? O campos más grandes. Mirad. Esto de aquí. La única que nos falta, es que no me olvide, es con el, es esto de aquí. Hacer eso de aquí, el cine que... Ah, bueno, aquí no hay manera. Tengo una puta estación aquí al lado. Pero no hay manera, tío. Y si pongo una casita pequeñita de estas de... No, ¿qué coño? Aquí. De 12. Perfecto. Aquí y... Bueno, me gustaría que fueran a trabajar aquí. La verdad es que me gustaría la cosa. Ahora hay personal. Vale, normal. Vale, ¿y esto qué les pasará? Nada. Se puede realojar, ahora lo he visto, mira. Realojar hasta 5 ciudadanos con educación universitaria en el edificio. Ah, ole, perfecto. Pues mirar, ¿dónde está la escuela? La escuela está aquí. Pero no necesita. Había una. Vale, pues aquí vamos a poner. ¿Veis cómo esto es complicado? Complicado. Pero bueno, ya lo vamos a dejar aquí. Ya hemos visto esta mierda de aquí de los troncos. ¿Qué tal? Esto, esto es, ha sido ideal. Hemos visto que podemos hacer alcohol con los cultivos. Hemos visto que tranquilamente podíamos poner otro puñetero campo de cultivos aquí, cerca de la, a este lado. Si me deja hacer 4, probablemente lo haga, porque es que lo que necesitamos es esto, porque es que esto va a lo grande. Estoy haciendo poco, pero bueno, veis, 360 toneladas, tenemos 37. Mirad, ahora están trayendo. Y esto va así, esto tiene que ser así. Y antes de irnos, vamos a coger aquí, vamos a coger un tolvano cerrado. Algo no muy grande, que nos... Esto es bastante grande. 3,6. Este mismo. Y le vamos a decir que coja aquí cultivos y los deje aquí. En el almacén, que coja carga completa. Vale, y aquí la destilería, que descargue... Vale, y veis. Vale, ya está. Estar. Y vamos a poner. Quiero mirar una cosa. Y aquí. Esto puede. Alcohol. Vale, perfecto. Pues al puto camión este que ahora saldrá de aquí. Es que se me ha olvidado decírselo. Le vamos a decir que aquí en la destilería. Cargue
el alcohol. ¿Vale? Y en el almacén descargué el alcohol. ¿Veis las, toda la mierda que hay que hacer, a veces para cuadrarlo? Perfecto. Vale, que vayan haciendo. ¿Veis? Este se espera aquí a que haya alimento para llevarlo. ¿Veis? El camión está aquí escondido. Vale, perfecto. Pues bueno, ya ahora sí que ya vamos. Ya vamos avanzando poco a poco. O sea que, como veis, cada vez se complica más el puñetero juego, ¿eh? No, no te deja. Bueno, disfrutarlo sí, pero es que cada vez es más complicado. Igualmente aquí, ¿veis? Aquí no sé qué he hecho, pero habría que afinar cositas. No. Pues habría que extremos caminos por un tubo. La estación que viene, ¿eh, peña o qué? Pasajeros, sobre todo, estudiantes. ¿Y esto qué? Esto está casi. Y esto está a tope, ¿eh? ¿Y este qué? Y este le queda nada, vale. Y esto todo va aquí. Y estos de aquí son los que lo llevan. Me parece que aquí. Y se va a poner a tope esto. Ahí, alimento. Imagínate todo lo que podemos poner. Bueno, chavales, pues lo dicho. Este es el Workers Research Soviet Republic, ya sabéis, mezcla cositas muy chulas de gestión de transporte, como puede ser un transport fiber, cosas de estas. Mezcla cosas muy chulas de los city builders, el tema de gestión, recursos. Como veis, la verdad es que está muy bien, el tema de las importaciones, que esto está muy chulo, las dos monedas. La verdad es que no nos podemos quejar de cómo es el juego. Sí que es verdad que 22,99, creo recordar, pues me parece un pelín caro, ¿vale? Yo no lo compré a ese precio, me parece que os digo, 10 euros, 6 euros más barato en las rebajas de Steam. Aún así, bueno, lo estoy jugando y no me sabe mal haber pagado eso, pero podemos pagar menos, ¿eh? Se puede pagar menos si... Si esperamos, a lo mejor que haya otra rebaja o mucho más adelante, porque ya sabéis que está en Early Access, el juego no está acabado, y cuando acabe, pues cuando el juego acabe, son más caros, ¿eh? Cuando acaban los juegos de salir, en este caso del rollo este, mira, esto ya tiene más, ¿eh? De los Early Access, son más caros. Dejadme que antes de ir me haga un repaso a las... Aquí teníamos, aquí no sé si llega, mira, ¿ves? Hay suficientes vendedores. Vale, pues entonces aquí vamos a poner. Es que tiene que haber vendedores, tío. Alcohol, ¿veis? Esto no acaba de bajar. ¿Veis? Esto no acaba de bajar, no sé por qué. Acceso a casas, a... Estamos su puta madre. Claro, si no hay vendedores... Ah, mira, ahora uno. Bueno, más que nada, porque es que si no... Eso es un coñazo, ¿eh? Bueno. Pues chavales, lo vamos a dejar aquí. Espero que os esté gustando. Probablemente seguiremos un poco más, ¿eh? A ver si conseguimos hacer cosas aquí y un poco aquí abajo. Pero ya os digo, el mapa es gigante. El mapa, podemos hacer cosas donde salga los cojones y conectar ciudades. A lo mejor aquí hay el tema de los recursos. Carbón, hierro, petróleo. A lo mejor sería bueno buscar petróleo.
Aunque nuestra ciudad creo que es esta, donde estamos ahora, y el petróleo está para allá, pasado el río. Bueno, no, tampoco está muy lejos, ¿eh? El petróleo. Mirad, tenemos petróleo aquí. ¿Esto es petróleo o es agua? En principio es que está aquí el tema de recursos. Esto es petróleo, tío. Pues mirar, vamos a intentar en los próximos vídeos llegar hasta aquí. Tenemos la carretera esta. O mejor por aquí abajo. Sacaremos por aquí. O sea, con la puñetera montaña esta. Y podremos hacer un asentamiento aquí y sacar petróleo. Bueno, va, es un objetivo que tenemos. Lo dicho, espero que os esté gustando. Ya sabéis, suscribiros, dar a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adeu.